Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Devil Within. Aquí seguimos de nuevo con... es que no recuerdo, no sé si era así el nombre de la enfermera. No lo sé, quiero decir que no sé si lo comentó o si dijo su nombre, no lo creo. ¿Cómo te llamas, muchacha? Ni idea. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y continuamos justamente donde lo dejamos. Vale. Recordáis que estuvimos limpiando un poco la zona del pueblo. Y ahora necesitamos una... Necesitamos una motosierra que tiene el tipo atado en el granero para intentar abrir esa puerta, para intentar salir del pueblo. Estuvimos con Jiménez, que nos indicó que Leslie, el paciente, había salido por aquella misma puerta. Vamos a ver si continuamos. Lo que no sé es si respamean los enemigos. Si respamean los enemigos, estamos en un serio problema. Ya os lo digo. Vale. Y dale con las botellas. Bueno, voy a llevar una. Venga, qué demonios. No encuentro el kit para los cascos. Vale, salíamos y... Había unos cuantos por ahí, ¿eh? Uf, que sí, había unos cuantos. Sí, señor, había unos cuantos, había. Mira, ahí hay uno. Aquí debe haber otro. ¿Dónde está, tío? Es que lo oigo aquí. Míralo, mira. El problema es que no llegamos a tiempo, ¿sabes? Bien, ahí sí llega. Bien, ven, a dormir, muchacho. Vamos a quemarte. Porque se levantan al segundo. Es que se levantan en nada. Bien, y no tienes nada para mí, hombre. ¿Qué vas a tener? Desgracia. Eres una desgracia. Vale. Vale. Ahí oímos ya el tipo de las cadenas. ¿Qué nos vas a ver, hijo de perra? No. Te voy a meter un cuchillazo a la espalda que te vas a sacar. Desgracia. Venga. Vale, perfecto. Vale. Bien. Y ahora parece que hay otro por ahí. Eso sí se queman en nada, madre, tío. Parece que tienen gasolina en las venas. Bien, este está ahí. Vale, a ti te tengo medio fichado. Voy a esperar. Mira, hay otro verde aquí. Otro bote de gel. Podía ir a por él, pero... Como ahora mismo, como que no, ¿sabéis? Mira, hay otra caja ahí. No sé yo si me verá. Llega. Ya, Sebastián, llega. Muy bien. Uf, 6 de munición, biches. ¿Sabéis lo que es eso en esto? No hay nada. Aquí este tiene... ¿Podemos cogerla? Sí, bien, perfecto. Ahora ya voy un poco más seguro. ¿Por qué? Porque le pegas un golpe a ellos y se queman, ¿sabéis? Vale, a esa parte no la habíamos mirado. Esa parte no la habíamos mirado. Ah, vamos a coger el... Vale, este. Hemos dado 300, bien. Ahí arriba, ¿qué hay? Mirad, tío, es como una especie de... ¿Torre? ¡Oh, Dios! ¡No lo vi, tío! ¡Dios! ¡Idiota!
No lo vi, tío, no lo vi. Os juro que no lo vi. Mira, acaba de desaparecer. Vale. Buah. Vale. Vamos a coger esto. Cogemos esto. Bien. Vale, aquí no hay nada más. Genial. Tampoco. Arriba, arriba. Cuidadito, con los cepos. Esta casa tampoco la vimos. Vale. Bien. Voy muy de machote ahora mismo porque te estoy armado con una... con una antorcha. Esta casa es en... esta zona es enorme, ¿eh? Y ya veis que en realidad es... es una chorrada, porque no es nada. Pero ya veis lo que tardas. Ahí hay uno. Uf, ahí suenan muchos, tío. Muchos, demasiados. ¿Podemos entrar por algún sitio, tío? Por aquí no, solo hay esa puerta principal. ¿Sabéis que os digo que voy a entrar? Uf, cuidado, que le da presión aquí al amigo Castellanos. Este no sé si es una buena idea, ¿Cuántos hay aquí? A ver un segundo, Si le das a él... No puedes hacer nada, ¿vale? Cuidado, tío. Hijo de perra. El problema es que ahora no tenemos ni una sola. Esto se está complicando mucho. Nos vamos. Nos vamos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao. Nos vamos, nos vamos. Bien, bien. Ahí, sí señor, con todo el flow. La estamos liando muchísimo. La estamos liando pardísimo, tío. Aquí hay otra trampa, Que no sé si desactivarla. Sí, voy a desactivarla, qué demonios. Vale. Aquí hay otro cepo. Vale. 26. Ven. El problema de esto, señores, es que luego no tenemos cerillas, tío. ¿Sabéis? Ah, no pasas ahí, bien. Genial. Es que luego no tenemos cerillas, tío, para acabar con ellos, tío. ¿Cómo podemos acercarnos a él? ¡Joder! ¡Joder! ¡Buah! Estoy muertísimo, tío. ¡Buah, buah, 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 buah! Mira. Estoy sequísimo. Mi
mirad, uff, que va, tío. Que va. No sabía que había que simplemente con acercarte ya. Pues sí, simplemente con acercarte ya se activa. Vale, perfecto. Pensé que había que levantar algo o algo, no. Simplemente te acercas a la maderita. Y bueno, ahí va nuestra primera muerte. En algún momento tenía que llegar. Uf, este va a haber que darle, pero a saco, ¿eh? A saco. A lo mejor lo que era buena idea era tirarle un par de virotes. Vale. Vale, vamos a ver una cosa. ¿Cómo estamos? 5. 4. Vale, nos deja en el último punto de guardado. Sí. Sí. Vale. Nos estamos gastando aquí la vida, colega. Vale, esos están ahí de momento. Bien. Y tenemos que subir arriba, ¿eh? Que no sé si os acordáis que arriba... Mira, te da una cerilla en realidad cuando... Vale, vamos, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a subir arriba y vamos... ¿Podremos dispararla desde aquí arriba? Mira, encima ahí hay un cofre, ¿visteis? Dentro. No sé si podremos dispararla desde aquí, ¿eh? No tenemos buen tiro, ¿eh? Esto no creo que vaya a funcionar. Bueno, si muero, morí, no pasa nada. Volvemos a intentarlo. O tal vez podemos dispararle uno ahí. Salir, ¿eh? Hijo de perra, tío. Va a subir arriba. Va a subir, sube. Vale. Uf. Hostia, ya podemos estar preparados, ¿eh? Que va. Tío, que nos gastamos la vida. Vale, vamos a hacer una cosilla. Vamos a... Hostia, pero hijo de puta, tío. Pero vamos a ver. Hostia. ¿Si quemo esto? Perfecto. A ver. Buah. ¿Visteis lo que me acabo de gastar para matar a este pavo, no? ¿Lo visteis? Más vale que aguante. Motosierra, los dientes de esta antigua motosierra y toda clase de cosas. 5.000, vale. ¿Visteis lo que me acabo de gastar? Me acabo de gastar absolutamente toda la munición de escopeta...
Venga, aquí hay alguna cosilla interesante. Venga, perfecto. Pistola. Vale, aquí hay... vale, 300. Bien, 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 bien. ¿Visteis cómo se quema, eh? Lo que realmente lo mató fue que... fue el... ah, esperad, esperad, esperad. Que ahí creo que había alguna cosilla que no pudimos coger antes. Hombre, no lo mató solo el fuego. Lo mató, vamos, los 8 cartuchos de escopeta, 3 o 4 virotes, 2 explosivos. Madre. Locurón, chaval. Aquí no había nada, vale. Bien, 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 bien. Aquí tampoco. Vale. Bueno, pues ya tenemos... ya tenemos la motosierra que nos hacía falta. Importante el fuego, ¿eh? Importantísimo, tío. Me quedé loquísimo por cómo... cómo lo eliminó el fuego. Nada más que pasó a su lado, ¿eh? ¡Ay! El cofre, genial. Vamos a... vale, habrá algo por aquí, porque yo no me fío, ¿eh? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Balas, escopeta y nada más. Bien. Vale, pues venga, recarga, majete. Vale, y aquí... recarga, aquí son 6. Bien. Quiero saber qué hay ahí arriba. De verdad, espero no llevarme un chasco, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? El problema es que no tengo cerillas. Ese es el problema. ¡Ah, ah, 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 ah! What the fuck? ¿Qué es eso? Virote cegador. Virote para la ballesta agonía que ciega al adversario con un potente destello. Puedes matar a un adversario ciego desde cualquier dirección con un ataque furtivo. Bien. Muy útil, sí señor. ¡Oh! Bien. Vale. Bien, perfecto. Y... hay una estatua ahí debajo, ¿verdad? Pues sí, hay una estatua. ¿Cómo...? ¿Cómo demonios reviento esa estatua? Con un disparo, supongo, obviamente. ¿Pero desde dónde? Que está tomado por saco, ¿eh? Es genial los bofetones que mete a las cajas, tío. Esto parece... esto está tranquilo. Vale, estos se fueron, ¿eh? Sí, sí, genial. Vale, pistola. ¿Y la llave? Bien. Perfecto. Ven con papi. Bien. Genial. Otra llave. Perfecto. ¿Hola? No, no parece que haya nadie. Bien, parece que seguramente o una de dos desaparecieron cuando eliminé al de la motosierra o eran los que vinieron cuando empezó el lío con él, que supongo que sería eso. Vamos a inspeccionar un poco arriba. Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Vale. ¿Hola? Uf, la cámara que malas jugadas nos mete. Vale, escopeta, genial. Vale, me encanta. Me gusta mucho. Me gusta, es así. Una vieja máquina de escribir... de... pues sí, de escribir, estoy guapo. Una vieja máquina de coser. Aquí hay una caja.
Botiquín de primeros auxilios con una jeringuilla grande que restablece considerablemente la salud, pero tiene efectos secundarios temporales. Su cantidad es limitada, pero la salud aumenta ligeramente con cada aplicación. Bien, bien. Experimento número 4. Sujetos del 4 al 13. Aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia. Sus mentes se convirtieron en una masa exquisita, una amalgama de carroña mental. Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca. Qué locurón, tío. Bien. Fotos. ¿Una llave pequeña? Ah, no. Vale. Era simple por mirar, ¿no? Sí, es como mirar por la ventana. Vale. Espera. Ah, no, vale. Pensé que era una caja o algo así. Bueno. Uf. Muy agradable, sí, señor. Venga, por ahí, hombre. ¿Qué es esto? Una botella. Vale, esta es la misma sala, ¿eh? Es la misma planta. Aquí tenemos, vale, más balas, genial. De lujo. Estoy lleno. Sí. Sí, realmente estoy lleno. Vamos a coger. Vamos a por allá arriba. Vale, vamos a dejar esto así, venga. Vale, vamos a llevar esto. Vamos a recargar. Bien, y aquí no parece que haya nada más. No. Y esta sala, volvemos a la sala donde vinimos, vale. Pues nada, abajo. Abajo, abajo. Bien, un virote. Ah, estoy lleno, qué mala suerte, tío. Aquí habíamos entrado, ¿no? Bueno, tío, vamos a ver. Retarde, tío. Me coge antes y me vuelve a coger igual. Mira, es que nos dejábamos esto, tío. Bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí no hay nada. Iba pensando yo, no, es que aquí el fondo me cogió antes. Pero claro, no recordaba que me había matado el amigo de la motosierra. Entonces volvió a respamear ahí el cepo. Bueno, pues no creo que podemos irnos, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo voto por irme de aquí ya. Motosierras que solo cortan cadenas. Y cadenas no, cadenacas. Vale. Bien. ¡Espere! ¡Aquí! ¡Espere! Agente, déjeme ir con usted. A ver, Jiménez. Detective Castellanos. Leslie debe de estar cerca. Es imprescindible que lo encontremos. Bien. Iván Castellanos y Jiménez. Perfecto. Capítulo 3 completado. Vamos a guardar. Vamos a guardar ya. Sudamos, sudamos, claro que sudamos. Eso es así. Capítulo número 4, el paciente. Vale. Vamos a guardar de nuevo. Pero bueno, la verdad es que cuando el juego, entre comillas, te recompensa, recompensa jugar tranquilo, jugar sin prisa y sin prisa pero sin pausa. Hay que jugar este juego, hay que jugarlo así. Hay que jugarlo. No se puede jugar como un juego de acción al uso porque no lo es en absoluto. Obvio, quiero decir en este nivel de dificultad. A lo mejor en el otro, pues tienes un poco más de opción. Pero aquí, puf.
Bueno, voy a dejar de llorar, que soy un llorón. El paciente, capítulo número 4. Bueno, supongo que ahora Jiménez y Castellanos pues se dedicarán a buscar a Leslie, que recordáis. Jiménez nos dijo en el anterior capítulo que lo había visto salir por esta misma puerta. O sea que... Vale.